Antoniana y corrigiendo algunos errores, en especial en la fase defensiva, yo creo que puede andar todavía porque es el primer partido. Es cierto también que Talleres luego del gol ha regalado el campo de juego, ha regalado el mediocampo, le ha regalado el balón a Juventud, y esto fue bien aprovechado cuando el equipo antoniano comenzó a tocar el mismo, es decir, a repartir el balón, a tocar, a mandar los centros, y eso le trajo grandes complicaciones al equipo de Talleres en la fase defensiva. Hoy hemos podido ver, a lo mejor no sea o no fue la noche de Talleres, y uno me dirá, ¿cómo no fue la noche? Pero ganó. Sí, ganó con ese gol y nada más, porque Juventud lo supo mantener a raya, digamos. Cuando se descuidó, fueron los primeros 15 minutos del segundo tiempo, y cuando comenzábamos este segundo tiempo, yo les decía a ustedes, Edu, lo principal son los primeros 15 minutos.